En plena crisis sanitaria hablamos con José Luis Laguna, director System Engineer de Fortinet, sobre el impacto que la misma está teniendo en la seguridad de las empresas. Muchas gracias por estar con nosotros, José Luis. Muchas gracias a vosotros, Rosalía. Encantado. José Luis, ¿qué, qué impacto o impactos ha generado la pandemia sanitaria en la ciberseguridad de las empresas? Sí, bueno, pues yo creo que, bueno, por todos es bien conocido. De hecho, estamos haciendo. Esto desde teletrabajando todos los que podemos, y, y ahora mismo, pues esta entrevista también la estamos haciendo así: pues que todos los que podemos, podemos pues tenemos que, que teletrabajar. Y en muchos casos, pues eh, nos hemos tenido algunos eh, que utilizar nuestros propios ordenadores, nuestros propios dispositivos personales, puesto que algunas empresas no estaban eh, preparadas ¿no? para esto que estaba llegando. Entonces estos dispositivos, el problema que tienen muchas ocasiones es que no han sido eh, securizados por, según las políticas de seguridad de la compañía, y esto, bueno, pues es un, un problema de seguridad al que, bueno, pues no estaban preparadas algunas compañías. También hemos visto que muchos ciberdelincuentes han visto una oportunidad de negocio grandísima con esto y bueno, pues han querido rentabilizar sus esfuerzos, como siempre, ¿no? Siempre eh, están ahí para intentar hacerlo. Entonces, eh, lo que nos hacen es enviar mucha mucha información eh, relacionada con el Covid, ahora que la gente pues está mucho más sensible. Con respecto a esto, tenía algunas cifras. Nuestros eh, laboratorios de investigación de amenazas, que nosotros llamamos Fortigar Labs, han reportado que de media eh, están detectando unas 600 nuevas campañas de phishing cada día relacionadas con el Covid y el contenido varía, ¿no? En muchos casos es eh, pues apelando a esa necesidad de ayuda que bueno pues le damos a, a le pinchamos sobre esos enlaces puesto que eh, queremos ayudar a los demás o que eh, relacionados con ayudas para el teletrabajo ahora que lo necesitamos tanto relacionados con la localización de material sanitario o sea aprovechan ese momento del teletrabajo unido a eh, estas eh, campañas que pues le son más exitosas, ¿no? Y ante esto los responsables de seguridad de las compañías han tenido que reaccionar, han tenido que proteger de la mejor manera posible las redes y la, los sistemas de sus organizaciones ante estas eh, conexiones masivas que no estaban previstas para tantos teletrabajadores. Y bueno, pues eh, no les ha quedado otro remedio. También es verdad que esto nos llega de algunos clientes en que, que el trabajo está aquí y el teletrabajo está aquí para, para quedarse. O sea, muchas empresas se han dado cuenta. De que tenemos en España potentes conexiones a internet, con lo cual podemos seguir utilizando esto no solamente ahora, sino que en el futuro, y vemos que, que sí que hay ese tipo de iniciativa por, por muchas empresas. Y en este fomento del teletrabajo, al principio obligado y que, según tú dices, pues llega aquí para quedarse, ¿qué impacto está teniendo también pues esas redes VPN, esas conexiones VPN? Ese incremento, ¿no? ¿Habéis percibido también vosotros un incremento de este tipo de conectividad? Sí, por supuesto que sí. Hay muchas aplicaciones que utilizamos cada día que no las requerían, pues eh, por ejemplo, aplicaciones de páginas web cifradas, con protocolos eh, HTTPS o encapsulados en HTTPS, como por ejemplo el correo electrónico. Eso digamos que ya eh, se estaba utilizando así, pues mucha gente tenía la costumbre de utilizar eh, para, para eh, trabajar fuera de la oficina, pero las organizaciones han tenido que poner a disposición aplicaciones que se utilizaban siempre desde dentro de la oficina. Y bueno, pues a, al final eh, la forma y la manera de hacerlo es a través de conexiones VPN, que no es más que cifrar comunicaciones a través de la red pública, a través de la conexión a Internet, pues cifrar una comunicación de extremo a extremo. Para garantizar que nadie pueda ver ese contenido en el medio, ¿no? Entonces, ante este nuevo escenario que nos encontramos y que comentábamos hace un momento de la, la utilización de estas VPNs a, a, gran, a gran escala, pues eh, no nos ha quedado más remedio que las organizaciones utilicen este, este, este medio, ¿no? Eh, también las VPN se utilizaban mucho, también están muy de moda, no solamente por esto, también con la proliferación del sd One. Nosotros vemos que cada vez más clientes están utilizando el sd One y el sd One se basa en lo mismo, en la utilización de, de líneas de comunicación públicas a través de, de VPNs en lugar de otras líneas punto a punto que eran mucho más costosas. Entonces, bueno, pues esto es, está claramente, está muy de moda eh, las VPNs. Muy bien, José Luis. Pues cambiamos un poco de tercio, ¿no? Eh, se habla mucho ahora de la AI driven security, pero la inteligencia artificial eh, es también una herramienta para los ciberdelincuentes. ¿Cómo está trabajando Fortinet con esa inteligencia artificial y la seguridad? Sí, es así, Rosalía. Eh, desde Fortinet llevamos tiempo eh, con este mensaje y los atacantes utilizan todo lo que está a su alcance para sofisticar sus ataques. O sea, cada vez que, que ven algo que puedes darle más rentabilidad, pues allá allá que está. Y sabemos que la inteligencia artificial es, eh, no, no es una excepción, ¿no? La, la están utilizando. Y por eso en Fortinet también estamos utilizándolo. ¿no? Muchos de nuestros productos utilizan un tipo de inteligencia artificial que se llama Machine Learning. Y, y bueno, pues eh, la tenemos en soluciones de protección avanzada del endpoint. Puesto que es una forma mucho más sofisticada de protegernos de esos ataques tan sofisticados, también eh, en otras soluciones de tipo WAF. La tenemos incluso en un producto, hemos sacado un producto que se llama FortiAI, o sea, justamente en el nombre lleva esta parte de inteligencia artificial. Y este producto, al final, lo que surge es de la expansión de la superficie de ataque, que es obvio que, que hay una expansión, y más en estos días podemos. Eh, estar claramente seguros de que es así. Y, y ante esa sofisticación, pues eso hace que los equipos de seguridad, que normalmente ya están reducidos en todas las em empresas, pues se vean superados ¿no? ante esta, este tipo de ataques. Entonces, eh, como tenemos eh, muchas veces ataques que son falsos positivos y demás, pues necesitamos algo que nos ayude en las organizaciones a paliar esto de la forma más automatizada posible. Y bueno, pues gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, pues podemos conseguirlo. Uh -huh. también, también es tendencia que las redes OT se han convertido en objetivo de los ciberdelincuentes. José Luis, ¿crees que las empresas de seguridad están preparadas para trabajar en estos entornos que son bueno, un poco específicos, ¿no? Sí, así es, Rosalía. Son unos entornos pues un poquito diferentes. Eh, sabemos que si bien es cierto que eh, muchos protocolos y muchas aplicaciones del mundo IT también se utilizan en OT, eh, incluso también las tecnologías de seguridad que utilizamos en IT también las utilizamos en OT, pero se necesita que el personal técnico que vaya a asesorar cómo implementar esas medidas de seguridad en un entorno de OT tenga un conocimiento y tenga una experiencia muy dilatada con los sistemas de control industrial. Porque no es posible en estos entornos aplicar sin más las mismas medidas de protección que nos encontramos en los entornos IT. Tenemos que adaptarlas, tenemos que conocer esas casuísticas ¿no? de este entorno. Y por eso nuestra recomendación es la de trabajar siempre con asesores, con consultores, con integradores, con, con profesionales que al fin y al cabo tengan esa experiencia en OT. Entonces, eh, cuando contratemos una auditoría de seguridad, cuando contratemos cualquier servicio de integración, etcétera, o incluso cuando contactemos con, con algún fabricante, como es el caso de Fortinet, pues yo creo que es súper importante el que ese personal eh, carezca, o sea, eh, tenga ese tipo de experiencia. Como en Fortinet somos eh, totalmente conscientes de esta realidad, pues eh, tenemos este tipo de profesionales. y bueno, un ejemplo, me puedo poner yo como ejemplo, puesto que yo vengo de, del mundo industrial. en, en mis, mi anterior experiencia, y bueno, pues eh, es, es un ejemplo. también quería compartir con vosotros una encuesta que hemos realizado hace muy poco, nada un par de datos, que precisamente de ot y lo que nos decía es que la mayoría de las compañías líderes en el sector de la manufactura consideran que la seguridad de ot es, una de las, es, es uno de los cinco riesgos más importantes para el negocio. Eso, eh, la gran mayoría, pero el 39% lo situaba en el top three de los riesgos más importantes para el negocio. Y afortunadamente, el 89% de estos encuestados están ya destinando eh, presupuestos a la ciberseguridad OT, con lo cual hay eh, una gran preocupación y estos. Eh, Usuarios de, de redes OT, que incluso eh, no lo hemos mencionado, pero también las infraestructuras críticas están muy relacionadas, que son aquellas que están proporcionando servicios esenciales a la población, pues es eh, súper importante que estén en ese nivel de concienciación y tomando medidas. Muy bien, pues muchísimas gracias, te agradecemos que nos dejes entrar en tu casa y hasta luego. <laughs> Muchas gracias, Rosalía.